Vamos a visitar ahora el pequeño pueblo de Arromanches, que tiene solo 500 habitantes y un kilómetro 30 de metros cuadrados de extensión. Turistas que se acercan aquí lo hacen para apreciar los restos de la batalla de Normandía. Tiene gran cantidad de negocios de souvenir. Lo principal es el gran museo de Arromanches, que luego visitaremos. La ciudad se extiende a lo largo de la región costera llamada Gold Beach. Esta ciudad fue seleccionada como uno de los sitios para la construcción de dos puertos artificiales por parte de Inglaterra. Aún todavía se conserva, que los vamos a ver, los bloques de hormigón sobre la arena. ¿Cómo se entrenaron estos soldados en Londres? Los ejercicios de entrenamiento para la operación Overlord comenzaron un año antes, en el 43. Por su similitud con las playas de Normandía, la villa inglesa de Slapton, en Devon, fue desalojada y ocupada por las Fuerzas Armadas para realizar allí los ejercicios, que incluyeron el uso de lanchas de desembarco y el sorteo de obstáculos en la playa que pudieran tener cuando vinieran a Normandía. La información sobre la localización y la fecha exacta solamente lo tenían los altos mandos militares. El ejército fue aislado en sus cuarteles a final de mayo y se prohibió cualquier contacto con el exterior. Para informar a los soldados de su objetivo, se le mostraron auténticos mapas del terreno con nombres modificados. A la mayoría se les comunicó su destino una vez que cruzaron el Canal de la Mancha.